Este video está patrocinado por Tino Shell Rightboot. Con esta aplicación tú vas a poder solucionar cualquier problema que tengas en tu dispositivo iOS y ¿qué crees? Con un solo clic. ¿Qué onda? Les habla Tico y hoy les voy a compartir un nuevo tweet de Cydia que acaba de salir, que está brutal y viene a jugarse un puesto en el primer lugar en nuestro dispositivo con el tweet de Anemon. Pero antes de compartírselos, los invito a que se suscriban a este canal, les va a encantar. No solamente van a encontrar Jailbreak, si no tienes Jailbreak te va a encantar también, porque subimos de todo tipo contenido para todo tipo de iPhone, con Jailbreak o sin Jailbreak. Pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Este tweet acaba de salir recién y no necesitamos de agregar ninguna repo ni nada por el estilo. Este tweet se llama Snowboard y como se conoce, este tweet es como el reemplazo de Winterboard. Sin embargo, es mucho mejor que Winterboard porque, bueno, porque nos ofrece muchas opciones, las cuales les voy a mostrar. Este tweet no nos crea un icono, nos crea un menú en ajustes, ¿vale? Al cual nosotros entramos, activamos aquí para poner un tema y así vamos a poner un tema de fácil. Y fíjense, o sea, es igual que Anemon, no vamos a tener que dar reinicio rápido ni nada. Pero por ejemplo, yo aquí voy a activar este tema, simplemente lo ponemos ahí, nos salimos y ya se activa el tema. Esto es muy bueno porque sabemos que antes lo que teníamos que hacer pues era seleccionar el tema, dar un reinicio rápido y ya luego se ponía. Pues bueno, aquí ya con este tweak pues ya no tenemos que reiniciar ni nada, incluso tampoco con Anemon. Y no sé, esto me agrada mucho y ahí pues nosotros vamos a seleccionar el tema que queramos poner y demás, ¿vale? Simplemente arrastramos y nos salimos para verlo. Pero ojo, esto no es lo único que nos brinda este tweak, sino que si nos vamos aquí a an Icon Option, nosotros tenemos para poder personalizar si queremos los iconos como un tipo redondos o más cuadrado. Nosotros vamos a seleccionar como nos guste, ya sea el estilo cuadrado, redondo. A mí me gustó muchísimo cómo se ve en este caso en el corner radius en 19, ¿vale? Ese fue mi diseño favorito. Se vio un poquitito como cuadradito y redondo. Y también aquí tenemos para hacer nuestros iconos ya sea muy pequeños o muy grandes. Esto también ya nosotros vamos a jugar con los valores, a ver qué es lo que más nos gusta. Como pueden ver, aquí los podemos hacer como queramos, grandes, pequeños, como se les dé la gana. Y también tenemos un botón para ocultar las letras, o más bien el nombre de las aplicaciones. Y eso es lo que podemos hacer con este tweak. La verdad es de llamar la atención. Por ahí también nos dice que en este caso Anemon nos consume mucha más RAM que este tweak, entonces hay que tomarlo en cuenta. Y pues bueno, compa amigos, esto es todo. Espero les guste mucho este video, espero que le den like, que se suscriban si son nuevos y nos vemos en el próximo video.